No se va a cambiar usted para dar función. No. No necesito vestirme para salir de escena. Me he escrito una obra donde puedo estar perfectamente cómodo conmigo mismo. Una obra donde puedo tener un ataque, toser, sudar, es decir, desplegar toda mi encantadora personalidad. Una obra donde puedo morir y cambiar el rumbo de la historia. Si muero, el enfermo imaginario no era imaginario. Y la obra termina un poco abruptamente, pero con una moraleja definitiva. Yo tenía razón. Los demás no me creyeron. ¿Está usted seguro? Se han puesto de moda las pelucas blancas en la corte. ¿Qué quiere? Desde que nuestro rey Luis se queda calvo prematuramente, ahora todos tenemos que empelucarnos. Ay, eso me hacía falta, Racín. Reír. Le digo, mi vida ha sido una victoria. ¿Pero quieres saber la paradoja de esta mi historia? Mi pluma, esa sutil ganzúa que me ha abierto todas las puertas, esa mi pluma que me ha llevado a ser un escritor tan importante, tanto que ya no tengo tiempo de escribir. Digo, escribir otra cosa que no sean vituperios terribles en contra de mis enemigos y alabanzas suntuosas por el rey Luis XIV. Escritura burocrática, pues. Se ha vuelto usted irónico ya. Cuando la tragedia se acomoda en el mundo como en un buen sillón, se convierte en ironía, maestro. Y sin embargo, no hay dramaturgo en toda Europa, ni vivo ni muerto, que sea más montado que Jean Racine. ¿Qué quiere? 8 tragedias escritas por ese joven oscuro y desgarrado que fui, me han dado la inmortalidad en vida. Fácilmente se puede resumir que sacrifiqué mi pasión por la gloria exterior. Por la melancolía de los monumentos históricos. Por la alegría, maestro Molière. ¿Segunda llamada, Molière? ¿Es una pregunta? O si quieres regresamos al público el dinero de los boletos. O mejor aún, vendemos boletos para su entierro. Es segunda llamada y no opine. ¿Segunda llamada? No. No me voy a morir hoy, ni mañana ni nunca. Y si muero, moriré feliz.
No tengo otra cosa mejor que hacer. No finja que siente alegría de morir, Molière. Su muerte será terrible como lo son todas. Pero si sucede en escena, será sublime. ¡Sublime! Una muerte así ya puede ser tomada por la posteridad como una fábula preñada de significado. Una muerte así es en sí misma legendaria. De latín leyenda, cosa digna de ser leída. No me diga, monsieur historiador. ¿A qué le digo, maestro, si usted lo quiere decir o me equivoco? Al fondo de la risa de su público, el gran cómico sumergiéndose en el oscuro abismo de la nada. Por fin ya hará usted una gran tragedia. No, así no me voy a morir. Me entregaré despacio, miembro por miembro, como lo hace un amante al placer, miembro por miembro, hasta no saber de sí mismo. La frase es de Sócrates. No, no lo es. Mejor, es mía. Es suya y es una pendejada. La muerte no es silencio y placer, Molière, no. Es un grito oscuro, desgarrador, sembrado de sentimientos encontrados. Está bien, maestro. Muérase feliz por llevarme la contraria. Muérase con toda su frivolidad. Pero por Dios, muérase de una vez. Molière, el rey ha ordenado que si no puede dar función, no la dé. Tengo el poder, se lo prohíbo. Dígale a su rey que nunca fui suyo. Caminé a su lado en la corte, pero libre, libre de ver el mundo con mis propios ojos. Yo soy mis comedias, soy mis obras, soy teatro. Tercera llamada, tercera, comenzamos. ¡Tercera llamada! Thank you.
Esa fue la última sonrisa que nos regaló el maestro Molière. La misma sonrisa que nos regaló Víctor Cueva y Humberto Vidal.